Saludos gente, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están por ahí conectaditos. Entiendo que no serán muchos, pero por ahí le vamos. Hoy vamos a seguir con la historia o el DLC de Little Nightmares. Así que vamos allá. Ya tiempo que no jugaba el jueguito. Ah, pero párate. Hay algo raro aquí. Déjame chequear algo aquí. Ok. Se supone que ahora aparezca la imagen. Sí, ahora sí. Oh. Empezó a trolear como siempre. Vamos a ver. Four Gators, muchas gracias por ese palo, espero que estés bien. You also speak in English if you're from another part of the world. Welcome and thank you for the follow. Right now we're playing the DLC of this game. We already started it, but we are continuing it. Quedamos. No, vamos para atrás. Vamos a resume. Resume game. Entiendo, déjenme chequear a ver. How long to be. Okay, aquí fue donde yo me quedé la última vez. Así como que okay.
Ah, el tipo ya no está. Sí, es que estoy... Pasó ahora. Es que estoy bregando lo que es este, el DLC. Y ya volviste a Little Nightmares. Mira. Ajá, por aquí era. Digo, por aquí porque yo intenté. Okay. No, para otro lado. Ah, ok, compré un control de GameCube para el Switch, a ver si le meto a Smash. Dale, dale, dale. Y practicamos. Avísame, mano. Ajá, ¿y ahora por dónde? Y ya me jodí. ¿Y ahora por dónde yo subo? Hacho, seguía el drop, este, le metemos, le metemos. Ah, por las cajas. ¿Sabes que yo estoy puesto para el problema, papá? Aquí. Uy. Okay. Ayúdame. Se la paga entonces. No. Hace favor, ¿eh? Como rayo yo lo voy a jalar. Jalándolo entonces. Le metemos al dross. Contra, pero qué diablo pasa. Aquí no hay nada. Ay, lo va a seguir. No tengo por acá. Pala. A ver si puedo tirarlo allá. Pues si ya lo le metemos un gatito ahí a Smash. Este, Ambrosia también quiere practicar. Este, hay un par de gente que quiere jugar. Corre, corre, corre.
Ahora no te aguante, no te aguante. Vale. Ah, okay. Ya caí en cuenta. Que tengo que ahora. Aquí por ahí. Ah, pues estoy pendiente, le estoy metiendo a Fortnite, pero en solo para sacar a Rick. Una vez lo haga, no voy a comprar otro Battle Pass por un buen tiempo. Ah, diablo. Ah, no puedo hacer. Oh, okay. No te vayas, vente. Ahí. A ver si puedo. No lo tire. Cógelo. Tíralo. No. No, welcome, mamacita, ¿estás bien? Bienvenida, sista. Aquí estamos jugando un poquito más de The Little Nightmares. Ay, dale. El DLC, que lo habíamos dejado abandonado. No, el DLC. Uno de los DLC del primero. Ah, ok. Ahora oye, ¿verdad? Ahora huye. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, cógelo. Cógelo. Ahí. Vente. ¿A qué me vas a ayudar acá? No. Cógelo. ¿Se escucha bien el juego? ¿Por qué no tiene capucha? Porque este DLC parece que es otro personaje. De la historia. Todavía no sé quién es exactamente. Ok. Yo sé que aparecimos como ella. Como la de la capucha amarilla, aparecimos en el las 20. Ahora sí, yo creo que lo podemos jalarle entre todos. Mira, por ahí viene Rukia, mamacita, ¿dónde diablo tú estabas metida? ¿Cómo tú estás, Rukia? Le había preguntado a
a White Warrior a ver que sa si sabía algo de ti, porque no te había visto así a tiempo. Okay. Brinca. No. Pues no, este personaje pues es como que un personaje adicional de la historia. Pero el DLC ya lo tengo que hacer yo aquí. Ah, okay. Pero aún no sé qué es lo que qué pito toca el chamaquito este. Ay, me maté. ¿Qué tenía que hacer? No, tiene que haber algo para acá. Tiene que haber algo para acá. Pues yo estoy bien, ya me mejoré del tobillo, gracias a Dios. Todavía está un chin inflamadito, pero puedo caminar bien. Puedo subir rampa, escalera. Pero pues ya mañana empiezo a trabajar. Pronto tiene que haber algo más con esto. Tiene que haber algo más con esto, mano. Ay, corre. Aquí no hay nada. Dice. Sí, es que estoy de noche y pues duermo por. Ah, diablo, mano, rompiendo noche. Qué mal. Yo voy a trabajar de 1 a 9:30. Así que si puedo hacer stream y no salgo tan explotado, haré stream de 10:30 en adelante más o menos. Lo que me baño, me como algo. Contra, qué chavienda. Uy, también por ahí llega White Warrior. Saludos, bro, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mano. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo por ahí? Uy, 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 la ración de miedo te toca a ti. Para llegar Jiffy también. Perruquia, me da una alegría verte por ahí. Y a todos, pero a Rukia hacía tiempito que no la veía, andito. Ok, qué diablo es lo que yo tengo que hacer aquí. Okay. Nada. Esto me está bien raro. Vente. No te quedes mirando. Vente. Díganme. Dale para acá. Ya yo por lo menos soy nocturna. Ok, sigan para acá, sigan para acá. Sigan para acá, sigan para acá. A ver qué encontramos aquí porque no encuentro nada.
No, no encuentro nada. Sería lo que tengo que hacer aquí. Dice, ¡epa! Sí, gracias por la flautita. Aquí en la puerta no hay un pepino. Déjame ver acá arriba otra vez. Tiene que haber algo acá entonces. Ve, ahí era donde aparecía la nena de la capucha. ¿Ve? Y me está tratando como que llevar ahí, pero... No. Otro cajo más. La alarma se escuchó allá. La alerta. La flauta. Me dejan saber porque creo que... Otra mano. ¿Dónde diablo yo tengo que ir aquí? Ah, ok, déjame chequear a ver. Déjame ver. Es que vi unas huellitas arriba. Esas huellas de manos ahí. Pensé que... Había que tirar a Alvin. No. No. Tiene que ser algo entonces con aquella puerta. Sí, se escuchó. Ah, pues nítido, perfecto. Fue que logré sacar el sonido de las... Sí. Logré sacar el sonido de la... De la alerta aparte. Del desktop audio. No, no entiendo qué diablo lo que hay que hacer aquí. Ella busca allá arriba. La lámpara no es porque está muy lejos. Ya yo fui aquí, aquí ni más nada que hacer, era rescatarlo. Ok. Y aquí no hay más nada que hacer. No encuentro qué más hay que hacer aquí. Estoy perdido. A ver si yo puedo. No, ¿eh? Y para acá no puedo hacer nada. Aldro por ahí, JP saluda a Aldro. Es la que hay, bro, todo bien. Sí. Seguimos aquí.
Así ahí me da una pista. No. Gente, gracias a todos los que están por ahí conectados. Me les aprecia mucho el tiempo que me brindan. Contra mano. ¿O es que tengo que subir por aquí? No, tampoco. Se les aprecia un montón, gente. Chavienda. Y aquí hay una entrada, pero no veo ninguna llave, ninguna palanca. Aldro dice, sí, todo bien, recuperándome de la pela que no tiene esa. Papi, esa gente estaba demasiado. Esa gente estaba de... Bueno, compiten. ¿Qué más tú puedes pedir? Boom, ahí me maté. Es en serio. ¿Y cómo diablos llegaron acá arriba? ¿Cómo rayos llegaron acá arriba? Gracias por ese host, Rukia. Te aprecio un montón. Okay. Volvemos otra vez a lo mismo. No, ya no nos enseña más áreas. Bueno, pues. Vamos a ver si puedo tirar aquí a esto. No. Ajá. Vamos a ver si puedo. No puedo. Okay, tíralo. Pues no entiendo qué es lo que hay que hacer aquí. Ya subido, bajado. Los mocosos esos están ahí. A ver si puede subir. Sube, vente. Vente, sube. 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 Está el cajito aquí. Eran niñas, no paraban de dar pirueta. Y sí, mano, esa gente estaba demasiado. Demasiado, demasiado. Bueno, si ellas competían con los mejores del mundo, no quiero saber cómo eran los mejores del mundo. Y algo mal. Puedo llegar ahí. Tampoco me puedo trepar ahí.
¿Alguien no ha jugado este jueguito que me diga a ver qué tengo que hacer aquí? Porque no encuentro un cara. Tabla no es. Tampoco. No. Saludos, Candy, bienvenida. ¿Estás bien? Yo estoy bien, gracias a Dios. Estoy en recuperation, digo, en recuperation llevo hace tiempo, pero ya estoy mejor. Ya mañana empezamos a trabajar. Se acabó el pan de piquito. Pero ayúdame, no te quedes ahí como un zángano. Es que no sé cómo. Hasta ahí llega. No sé qué más nada hacer. No, ay, sí, también está por ahí Chanti. Chanti, bienvenida. Gracias, gracias a todos por estar aquí. De verdad, mano. Le agradezco un millón. ¿Ves? Aquí ya no me enseña más nada. El ojo. Por aquí no hay nada. Estoy aquí. Aquí no hay más nada. Zapato. ¿No puedo tirar para allá? No, para allá no. No, no me deja. Así puedo. Tampoco. Amén, Chanting, en nombre de Dios y vamos a seguir mejorando. Contramano. ¿Qué diablo yo tendré que hacer aquí? ¿Qué rayos será? Venga. Ah, no me digas que te voy a coger la botella otra vez. No. No, bueno, no sé qué es lo que hay que hacer aquí.
Sí, del muñequito. Dale, 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 dale. Nada. Aquí adentro ni un carajo. Allá no hay nada. Ya no hay un pepino tampoco. Ya no hay más nada aquí. Ven algo que yo no vea. Ok, no encuentro nada. ¡Bella! ¡Welcome! Yo no encuentro tres pepinos aquí. Bienvenida, Bella. ¿Cómo tú estás? ¿Cuándo vamos a jugar Smash? Mira que ya tengo un par de gente más. Aldros se quiere unir a jugar. Ya compró el control de GameCube. Chavienda, mano, no sé qué es lo que hay que hacer aquí. No, tampoco es pa tampoco quiere entrar aquí. Y aquí qué caramba hay lata. Lata, ¿por qué hay latas aquí? Vamos a tirar a todo el mundo para abajo porque... Adiós. Dice... Te ayudaría, pero no sé ni pito del juego. Tú me dices cuándo y me apunto. Ah, pues dale. Aldros. Aldros. ¿Dónde está Aldros? Falta uno. ¿Dónde está el tercero? Imagino que está aquí estancado. Míralo aquí. Y me estoy preparando chocolate caliente. Pues mira, Aldro, ya tenemos gente. Vela se apunta. Hay que hablar con Ambros. A ver cuándo. Bueno, aquí me quedé de verdad. No sé qué hacer aquí. ¿Para cuándo? Viernes. Viernes yo puedo. Los viernes. Ok. Vamos a ver ahora si podemos de aquí para allá. Vamos a jalar.
Okay. Vamos ahora para aquí. Viene gente, viene, viene, viene. Pero no te quedes como un zángano ahí mirando. Ven y ayuda. Entonces, adiós. Viene, 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 viene. A ver, dale, 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 suban, 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 suban. Ahora sí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Ahora sí. Ahora sí. Por aquí. Gracias. Mierda. Palanca. Ja, ja. Sí, aquí es. Okay. Ahora podemos tirar el cajito por aquí. Venga, vámonos. 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 Viene. Dale, que ahora vamos por la cuesta. ¡Huepa! Seguimos por aquí para abajo. Aquí llegó el cajito. Creo que yo puedo atraparme por aquí. Ajá. Shit. A ver si puedo. Ah, aquí era que estaba el mojón este. No, pues no. Por aquí no es entonces. Ahí era que estaba el de los brazos largos. Ok. Entra. Vale, vale. Contra los demás tienen que estar aquí. Antes. Vengan, 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 vengan. No te quedes allá, gente. Se la puedo tirar para acá. Quédate aquí, quédate aquí. Y yo voy a tener que hundir una palanca en algún otro lado. Ajá. Sí, aquí. Ahí ellos caen. Ok. Dígame.
Dígame. Me tienen que ayudar ahora. Dale. Se supone que ahora eso suba. Y me ayude a mí a subir. Se supone. Sí, ahora está funcional. Uy, brinca. Ahora es para acá. Y lo entiendo yo que es para acá. Mira. Vente. Maulla. Vente. Aquí. Vente. Ahí más. Más, siguen saliendo. Vamos. Ah, qué cool. Venga. No, dale. Dale. Dale, papá. Echaba yo ahora. Cristo. Si no lo puedo jalar. Empujar. No puedo empujarlo. Al menos. Ahora. Mira lo que mucho hay. Mira, fija también hay. Este es el cuartito de ella. Okay, ¿y ahora? Ah, okay. Ay, mierda. Uy. Ending end in sight. Ya pasamos ese. Ya lo, ya llevamos 50 minutos aquí. Gente, nuevamente, gracias a todos los que han en fuera de stream. Alter Latino PR y Four Gathers me dieron follow. Gracias a los que me han dado follow. Gracias a los que están viendo por ahí el stream. ¿Qué personaje que vieron allí, gente? Es el boss del main story.
El final boss. Mira. Vaya. Vamos. Ahí. Y yo creo que vamos pa... No puede ser. Este es el cuarto de ella. Sí. Ah, mira, aquí hay un... Es como un papelito, un mapa o algo, yo no sé. Esto yo creo que fue después de... Yo creo que esto fue después del final del main story. Mierda, mírala ahí. Mierda, puñeta. Necesito un espejo. Necesito un espejo. Con el espejo era que yo la podía vencer. Pero no veo ningún espejo. Ah, mira. Ah, ok, ya yo pasé de Highways y de Depths. Es que estos son tres DLC en uno. Ya yo pasé los primeros dos, falta este que es el final. Y no sé cómo pasarlo. Como yo. No me deja. Ah, tengo que ir engotado, yo creo. A ver. Sin hacer ruido. Esto cuando yo lo pasé el main story no tenía esta escalera. Maldita sea. Me asustan los malditos gnomos esos. Voy a llegar arriba. ¿Por dónde? No sé. Por la escalera.
La verdad es que no entiendo mucho este juego. El juego, ok, el main story, el juego principal. Tú eres como si fuera una pequeña criaturita con una capucha amarilla. Y tú tienes que pasar por diferentes situaciones. Nieta. Las diferentes situaciones que yo entiendo que son, o sea, por lo que tú tienes que pasar son como que diferentes aspectos grotescos de del ser humano. Y este jueguito, este DLC es como si fuera un una historia paralela al main story. Entiendo. Me maté. Muerto el pollo. Y esto se ve como así. Así lo tengo que poner ahí. No. Yo creo que voy a tener que usar a los duendes que estaban abajo. Ah, no, mira aquí. Aquí. Ya, sube. Aquí yo veo una palanca. Entonces ahora aquí yo tengo que dar la vuelta. ¿Qué pasa? Y a diablo, adivinar esta mierda ahora. Tengo que alumbrar los tres ojos. Ok, ya tengo dos. Falta. No, ese no. Este. A ver. Ajá. ¿Y ahora?
No me diga que hay un cuarto, mano. Vale. Ah, okay, tenía que alumbrarlo con la linterna. Ay, mierda, no. Hay muchas estatuas de ella. Y son cuatro ojos. Sí, la temática es peor que muchos videojuegos de... Sí, es el aspectos grotescos de la... Y ya de antes adivinar ahora cuál es. Eran los dos. Este no es. Que tenía Puñeta, maldita sea la madre, el diablo. Cago en la mierda. Me cago en nada. De ahí tienen el clip. Ah, qué clase de susto, me cago en la mierda. Son dos nenes o dos nenas. Ay, papá, Dios. Revenge, my old friend. ¿Contra quiénes serán? ¿Serán entonces ellos dos? Creo que viste. Qué sucio, mano. Qué sucios son. Se burlan del el dolor ajeno. Contra. Las estatuas te dicen. En demonio es. Uy, por ahí también está Katiana. La venganza del chulo. Qué sucio eres, Jeep. Qué sucio eres. Ah, no, no hay yo quién es. Los que están en la CBE, ¿eh? Que tiene el mismo cuello que ella. O es el nene. Y este nene también tiene el mismo cuello de camisa. Este no puede ser porque tiene lazo.
No sé cuál es. Tatiana con sus peos. Cagando que tiene. ¿Ya? Yo no abrí. Salió dos veces. No sé por qué. Yo tampoco sé. Bueno, esos son los que tienen más o menos el mismo cuello de camisa. Y que son niños. Son niños. Los demás son adultos. No entiendo. Vamos, wey. Ve para Katiana, estás cagado, lo tienes chillado. Qué chistosito eres, qué graciosito, papá. Qué graciosito. Ponte a trabajar lo que tienes que hacer. Qué mierda, mano. Llegó Mister, tu Mister, el Mister del pueblo. Tatiana, ya empiezo mañana. Ya mañana. Volvemos otra vez. A ver si aquí hay una pista o algo. Bueno, según lo que haya allá, voy a tener que hundir los que aparecen en este cuarto. Que son 1, 2, 3, 4. El gesto no aparece. Los que aparecen en este cuarto, tengo que hundirlos acá. Sería ella, no él, ella o él, no se sabe qué diablo es eso. Y él. Déjame ver quién. Ok, él. Él.
1, 2, 3 y 4. No, pregunté uno que no era. Así. Dice... Papi, estamos free. Estamos free. Hoy. Un lunes. El show, man. ¿No hiciste hoy stream? Tiene que ser. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, cinco. A ver si es verdad. Eso mismito era. Los cinco que estaban allá. Ay, mierda. Oh shit. No. Me jodió. Dice, uy, Johnny Joe también está por ahí. Mándame un tronqui y le dice a Pérez Bosque y Selfie. La verdad que tú eres goloso, papá. Qué goloso eres. Bueno, aquí no podemos hacer nada. Y aquí. Bueno, ¿qué nos toca? Dice ahí, sí, el yeso que tenía en la... Sí, papá, me lo quité ya, ya. Lurk, duele la cabeza. Ah, tranquilo, Johnny Joe. Gracias por darte la vuelta, mano, de verdad. Ay, no, tírate, 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 tírate. Ok. Ajá, ¿y qué tengo que hacer? Dice por ahí, después de 3 meses volverá. Sí, claro, gracias a Dios ya. A ver, déjame ver. Uy. Ah, pero yo me la tenía que llevar para algún sitio. Dice, no tengo, se me acabaron. Ay, ya por ahí está Tati también, vecina. ¿Cómo estás, Tati? Bienvenida. Oye, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ok, ¿qué tengo que hacer? No sé qué diablo es lo que tengo que hacer aquí. Ay, muévete, escóndete. Oh, ya vi el botón. Ya vi el botón. Ah, ok. No, me jodí.
Tengo que usar la estatua. Tengo que usar la estatua. Corre. Ay, me ofongo. Uy. Uy. Ah, necesito una llave. Hasta el punto de alguna manera. Déjame ver. Esta mierda ahora está tirando aquí. No, necesito la llave. ¿No será que la llave es la muñeca? Como quiera, voy a chequear. Tengo que chequear para acá. No, ay, no, la llave tiene que estar por aquí, ¿no? ¿No? Yo creo que está aquí encima. Hola. No, eso no es una llave. Dice emociones a 100 por hora. No veo la llave. Yo creo que la muñeca es la llave. Okay. No, quédate ahí. Uy. Ay, no. María, por un pelito. No. No, quédate ahí en la sombra. Coge la chava llave. Corre por ahí para abajo. Mierda, no, alza el alma. ¿Dónde diablo estará la? Ah, ya ve. Adiós, porque no pasa para.
No puedo pasar para acá. Ahora. Para esa mierda yo creo que se mueve, porque mira, aquí hay una huella en el piso. Como si eso se abriera ahí. Y a ver si bajo Road 96, salió hoy creo. Ah, diablo, mira otra aquí. ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué sucios son! ¡No! ¡Holo! Ahí. Okay. A ver si es que tengo que reemplazarla. Este es un triángulo. Ah, me jodí. Sí. Me jodí. Sí, ese es como que narrativo, ese de Road 96. Es como si fuera un Life is Strange. Tengo que subir a través del ascensor. Ay, no. A ver, son diferentes figuras. Ah, sí. Aquí va el círculo, aquí va el triángulo, aquí va el cuadrado. Y adiante. ¿Y dónde deja yo estar la del círculo? Así de. Voy a tener que buscar. Ya lo, pero es que se cierra la puerta. Yep, ¿qué estás buscando? Estoy buscando una geisha. Mira, ya cogí una. Mírala aquí. Este es el triángulo. Pero, no, hola. Por lo que pude ver, tengo que llevar esta figurita de la geisha a este piso aquí. Ahí está el cuadrado y el círculo. El problema es que cuando quito la del cuadrado, cuando quito la del cuadrado, esta vez se cierra la, se cierra la de esto. Ah.
Se cierra esta puerta y empieza a bajar. A menos que... A ver si... ¿Eh? Eso, tengo que salir cogiendo las millas. Déjame ver si puedo hacerlo. De hecho, no, no me da chance. Ese es el problema. Esta puerta se cierra. Entonces ya esta está cerrada. Que no me da chance a... Digo, voy a chequear algo. No, alumbrándola no sirve. Dios, Dios. Si yo me atrevo por aquí, no, no puedo, no puedo. La puerta se cierra a las millas. No puedo. Hidratarme. Gracias, Mapungo. Aquí no sé qué hacer. Tiene que haber otra forma. Entonces, la última geisha, me imagino que está en el cuarto, que necesito una llave. Que tampoco la tengo. Y aquí tengo que ir suave, songo. Porque aquí está la geisha, peinándose. Así no me coge y me saca el alma. Si no puedo. No, allá no hay nada. Acá tampoco. Debajo de la escalera no hay nada. Y aquí están la... Una vez yo ponga el... Sí, cuadrado aquí, en esta losa donde estoy parado. Y el círculo aquí. A ver si pueden ver. Es que abajo en el piso hay una imagen. No sé si allá lo pueden ver bien. Pero aquí yo veo el círculo aquí, otra geisha con la base en círculo y aquí una geisha con la base cuadrada. Pero no sé cómo agarrar esta. No sé cómo agarrarla. Y aquí tiene que haber algo secreto. ¿Hay algo que puedas poner en su lugar, maybe? No. Por eso todavía no he encontrado nada. Y aquí, este armario aquí, se ve como si se moviera.
Como si se moviera. Hay una base ahí que no me... Y se ve que tiene una jueguita, ¿ves? Ese armario tiene unas jueguitas ahí. Y es el único que no tiene un ojo. ¿Eh? Todos tienen ojo. Ya sea con un diamante, con un triángulo, con un... Está bien raro eso. Entonces acá... No me deja agajarme. No. Chequear algo. No, sube. Aquí hay un libro. Yo creo que ya sé. Yo creo que ya sé. Ok. Yo creo que es que tengo que poner unos libros. Déjame ver. Este libro no tiene emblema ninguno. Ajá. Ahí va uno. Este tiene un semicírculo. Este va aquí. No. Acá. No, acá. Tampoco. Este tiene un diamante aquí. ¿Y este? ¿Dónde va? Este tiene que ir por aquí. Qué raro. ¿Y este? ¿Qué emblema tiene? No, este no tiene ningún emblema. Te puedes ir por el carajo. Este tiene un semicírculo. Hay que buscar aquí. Ahí está, ¿eh? Ahora sí. Ok. Esta geisha está muy escondida aquí. Este es el cuadrado. Y la cojo. Okay. Nos falta la del círculo. Aquí.
Adiós, ¿qué pasó? Oh, no, esta es la de... Ok, esta es la que tengo que usar para reemplazar aquella. Gracias, Tati. Gracias por la idea. Gracias, Tati, por la idea. Esta es de madera. Ahí estamos. Gracias, Tati. Ahora sí. Pero como quiera, faltaría la del círculo, que es la que está bajo llave. Y esa es la que va a estar chabona a conseguirle la llave. Ahora sí. Ah, no, 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 no empiece, no empiece. No empiece a dar bajones de luz. Oh. Uy. Uy. Sube. ¿Tuviste eso, Daddy? Uy. No, ni para el carajo, yo me voy. Yo me voy. Yo sí que soy un cagao. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. ¿Qué hora es? Las 11 ya. Mañana tengo que madrugar. Bueno, gente. Creo que los voy dejando. Si tienen a alguien para darle raid, me dejan saber. Ahí está Girly the Gamer. Tenemos a... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Silver, está jugando Street Fighter V. Tenemos a... A Cultura. A Geeky Teacher. Vela está live y Girly. Vela está live. Se lo damos a Vela. Cultura también está conectado. Guacho. ¿Quién más? Sí, Girly, Guacho, Silver. Ambrose también está, Gaiko. Ustedes me dejan saber, gente. Mientras tanto, vamos a ir escribiendo aquí. Voy a cambiar de escena. Up. Gente, mil gracias a todos los que se conectaron. Tengo un montón de Puerto Rojo online. Y mano, es que hay tantos y tantos que uno no sabe a quién darle el raid. Mira, hasta Dizzy también. No lo había visto. Nada. Vámonos con... Y Mr. Adobo también. Hay un montón. Gente, dígame, dígame. ¿Quiénes están por ahí? Poplo, Johnny Joe, Aldros, Mofongo con Caldo,
Dígame, dime, Daddy, o Aldros, o Poplox, dígame. Y le tiramos. Decidan uno. Y le tiramos el reidazo. Cualquiera, ¿no? Cualquiera no está conectado. Cualquiera. Mira, Prisma también. Vamos a dárselo a. Vamos a dársela a Vela, vamos a dársela a Vela, olvídate de eso. Ella se apuntó al Fight Night. Dale, dale, pues vamos para allá. Gente, nuevamente. De la Witch PR. Mil gracias a todos los que se conectaron. Espero verlos pronto. Ya. Sí. Ya mañana. Hoy era mi último stream temprano. Pero ya mañana empiezo a trabajar. So, los streams van a ser como estaba antes, desde de 10 y media de la noche en adelante. Así que los veremos allá. Cuando lleguen, si les gusta el contenido, le dan follow. Si no, no se sienten la obligación de dárselo. Y saludamos con Spider Raid. Así que, gente, los quiero, los debo. Bye.